Mi nombre es Jorge Humberto Acevedo Quintero. Este año, Dios mediante, cumpliré, si Dios me lo permite, 40 años de ordenado sacerdote, 9 años completamente dedicados a la misión. Luego, por razones del martirio del siervo de Dios, Jesús Emilio Jaramillo, quien fue el que me ordenó sacerdote, tuve que salir de mi diócesis de Arauca, para la cual me ordené con una profunda convicción de que allí estaría para siempre como sacerdote, en las montañas, en los ríos, en las llanuras, en las selvas de la diócesis de Arauca. Pero Dios me mostró otros caminos. Llegué aquí a finalizar el año 89, me recibió el señor Cardenal Mario Rebollo Bravo. Después, en el año 96, quedé incardinado del todo de la Arquidiócesis de Bogotá. He sido párroco solo en 3 parroquias: la parroquia San José Cafaso en el norte, por el lado del barrio Toberino Orquídeas, la parroquia San Manuel Morales, donde estuve 10 años, en el barrio Cedritos, la parte oriental de Cedritos, barrio Belmira, las Acacias. Luego fui trasladado a la parroquia San Ignacio de Loyola en el barrio Quiroga, aquí en el sur. Estuve año y medio, un poquito más, de vicario episcopal en la Vicaría Episcopal Territorial Santa Isabel de Hungría. Me correspondió el honor de poder fundar la Vicaría Episcopal, darle una estructura inicial, hacer los primeros ejercicios de creación de una vicaría. Luego ya hacia finales del año 2018, el señor Cardenal me pidió venir al colegio aquí en el barrio Musú Ospina Pérez, cerquita de la Escuela General Santander. Estoy aquí, llevo año y medio larguito, en la parte de la docencia, al frente del colegio que tiene 1.800 estudiantes. Es un colegio parroquial de nuestra arquidiócesis de Bogotá, un colegio que el año entrante, Dios mediante, alcanzará el proyecto de ser colegio bilingüe. Y pues toda esta historia para contarles que, antes que otra cosa, pues soy una persona que Dios ha llamado al ministerio sacerdotal, y pues me siento muy contento de estar en este llamado, no exento de la cruz. Ya el Señor lo dijo, que el que quiera ser discípulo mío, que cargue con su cruz y me siga. Y por supuesto que muy feliz de estar trabajando donde quiera que he estado con los laicos. Yo les cuento anecdóticamente que, recién ordenado sacerdote, el Espíritu Santo me dictó que yo tenía era que estar con los jóvenes. Entonces duré 9 años dedicado absolutamente a los jóvenes. Yo no hacía otra cosa sino ir por los colegios, las escuelas, los pueblos, las veredas, y estar con ellos. Y estando yo en Arauca, precisamente nos visitó el San Juan Pablo II aquí a Bogotá. Vine con un grupo grandísimo de muchachos desde Arauca, pasando por mares, por ríos, por muchas dificultades, porque era un tiempo de invierno inmenso. Entonces llegamos acá y fue una experiencia que marcó para siempre la vida de estos muchachos. Algunos de ellos era la primera vez que visitaban Bogotá. Toda esta historia, ¿por qué? Porque en el fondo, y lo que voy a decir ahora, espero que así sea, que lo dicte el Espíritu Santo, porque Él es el que guía cada una de nuestras decisiones, y las guía para que cuando estemos acertados, sigamos trabajando en el bien, porque Él es el autor del bien, inspirador de todo bien. Y también guía nuestras acciones para que cuando estamos equivocados, corrijamos el rumbo. Corregir el rumbo es muy importante. Entre otras cosas, en el lenguaje del plan A, significa darle un nuevo rumbo a la vida en Cristo y a asumir el nuevo ritmo, que es la etapa en la que ahora nos encontramos. Pues bien,
La vamos a pedir al Espíritu Santo que me ayude en esta exposición que voy a hacer, más que una exposición, un compartir algunas ideas y pedirle a Dios que lo que yo les voy a expresar les enriquezca su vida espiritual como discípulo, le enriquezca su vida misionera como misionero en medio del mundo y nos dé a nosotros un crecimiento en la construcción de la comunión, que es tan importante. Yo le agradezco mucho a Fabio, al Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de Bogotá, en el cual estoy como asesor eclesiástico, que me hayan pedido que les comparta con ustedes estas ideas sencillas, pero que son el fruto más que de lectura de libros, son el fruto de mi experiencia con los laicos. En el año, toda la vida he trabajado con laicos, laicos niños, laicos jóvenes, laicos adultos. Pero en mi vida como párroco ha sido muy importante encontrarme en esa atmósfera laical. Y ahora, desde el año 2013, que el señor Cardenal Rubén Salazar me pidió, me destinó a trabajar con el Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de Bogotá y, entre otras cosas, me pidió ser coordinador arquidiocesano de vida laical. Esa es una coordinación que se encarga de acompañar a los laicos en cuanto que están asociados en movimientos, comunidades y asociaciones laicales. Los laicos están en muchas partes, están en las parroquias, están en diversos lugares haciendo su misión, pero en el caso que yo tengo la responsabilidad de los laicos es acompañarlos como asociados en asociaciones, en movimientos y en comunidades laicales. Ese es el contexto desde el cual les voy a hablar. Entonces, pues claro, aquí también hay una base muy importante que es mi trabajo con mis compañeros del CLAP, que son todos de grupos laicales de acá de la Arquidiócesis de Bogotá, de movimientos, de asociaciones. Ahí está Lazos de Amor Mariano, la Renovación Carismática, los equipos de Nuestra Señora, la Legión de María, Adoración Nocturna, Cursillos de Cristiandad, el equipo de Evangelización Juan 23. En verdad es un grupo de personas, un equipo del cual yo he aprendido mucho. Y eso es lo que les quiero compartir, lo que hemos vivido incluso con ustedes. Muchos de ustedes nos han acompañado en varias reuniones y pues voy a iniciar entonces pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir este momento de experiencia, de compartir experiencia, de traer aquí en este momento la vida de todas nuestras comunidades, asociaciones y movimientos laicales que peregrinan en la Arquidiócesis de Bogotá, en comunión con todas las demás iglesias del mundo. Espíritu Santo, tú que llenaste el corazón de María Santísima y lo inspiraste para que ella fuera obediente al proyecto de salvación, concédenos también a nosotros la docilidad que se requiere para poder trabajar en tu obra, en tu reino, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema, digamos, las ideas que vamos a compartir ahora están referidas especialmente al asunto de la identidad y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Este tema fue tratado con mucha seriedad y traído como asunto fundamental, especialmente al Concilio Vaticano II. Entonces, allí, como lo vamos a ver ahora en las ideas que vamos a compartir, se encontrará todo un tesoro de exposición, de guías, de orientaciones y de exhortaciones para nuestros queridos hermanos laicos y evidentemente para nosotros los sacerdotes que trabajamos con los laicos como hermanos bautizados. Ese es el título de esta exposición, Identidad y Misión de los Laicos. Es decir, ¿quiénes somos los laicos y
cuál es su tarea en medio de la iglesia y del mundo. Seguimos en la siguiente. Bien. ¿Por qué hablar de los laicos? Pues porque, no solo por poner un tema, sino porque es que los laicos son la iglesia. Digamos que la totalidad de la iglesia, el volumen grande de la iglesia es laical. Los ordenados sacerdotes o consagrados religiosos, pues es un número relativamente pequeño en comparación con los laicos. ¿Qué pasó con los laicos o qué ha pasado con los laicos a lo largo de los siglos? Existen unos libros, unas obras muy importantes de cómo ha sido la vida laical, desde que tenían unas participaciones enormemente incidentes en la vida inicial. Por ejemplo, en los primeros 3 siglos, los laicos eran los que formaban las comunidades y con los apóstoles misionaban. Poco a poco, cuando la iglesia, después del siglo IV, se instaló un poco, los laicos fueron perdiendo como el dinamismo, fueron perdiendo como el protagonismo que tenían y pasaron a desempeñar un papel prácticamente pasivo, y la única actividad que en rigor le pedían a los laicos fundamentalmente era pues que obedecieran las leyes de Dios, los mandamientos, practicaran la liturgia y que eso sí hicieran un buen aporte económico para el sostenimiento de la evangelización. Digamos que el gran aporte del laico durante varios siglos fue el de hacer el aporte del diezmo, de la ofrenda, de la donación, para que la iglesia pudiera hacer su obra. Y evidentemente, pues todos esos monumentos, catedrales de Europa y del mundo entero, pues están hechos o están construidos con el beneficio, con la bondad generosa de los laicos. Pero decir que un laico, esa es su función en la iglesia, sí es muy triste. Fue y sigue siéndolo, pero no es lo primero. Los laicos en el plan de evangelización de la arquidiócesis de Bogotá, pues tienen un protagonismo muy impresionante, e incluso ya les decía que el señor Cardenal Rubén Salazar decidió que dentro del plan de evangelización de la arquidiócesis hubiera una coordinación de vida laical que se encargara de asociaciones, movimientos y comunidades laicales. La identidad y misión de los laicos en la iglesia y en el mundo, ya les decía, es algo que es muy importante. Si el laico no sabe quién es, cuál es su identidad en el mundo y en la iglesia, pues tampoco sabe qué es, cuál es su tarea. Y ahí podría presentarse un problema del cual hemos hablado muchas veces. El laico que quiere parecerse a un padrecito de su parroquia, como queriendo clericalizarse, como queriendo, sí, tener una figura como clerical, o el sacerdote que también pierde su figura de ministro de Dios y quiere volverse como muy laico en el sentido de hacer cosas que solo le corresponden a los laicos. Y espero que uno de los propósitos del objetivo de esta conversación sea que nos quede un poquito más claro y delimitado qué es lo que nos toca hacer en medio de este mundo. La índole secular es una expresión que está en Christi Fidelis Laici. Ustedes se acuerdan que San Juan Pablo II, si no me acuerdo mal, en el año 86 tal vez, produjo este documento, Exhortación Apostólica Christi Fidelis Laici, los fieles laicos, y allí él en repetidas ocasiones dijo, lo propio del laico, lo que lo caracteriza es su índole secular, es decir, ser creyente en medio del mundo. El lugar propio de un laico no es ni la sacristía, ni es ayudar a llevar un candelero durante la celebración litúrgica, ni es solo leer el domingo. El altar del laico, el lugar donde el laico desempeña la misión y su apostolado, es su casa, su hogar, es su trabajo, el mundo sociocultural, en fin. Lo vamos a ver más adelante. Seguimos, Fabio. Quiero en esta introducción también, y ojalá que no se les olvide, que el documento de Christi Fidelis Laici, tal vez es el número 9, no,
No me aparece Fabio allí en la exposición. Ya, aparece ahora sí. En Cristifielis Laici, como está al pie de la página ahí escrito, existe una primera definición y básica y fundamental. Si a ustedes no se les queda más sino esto de lo que yo les estoy diciendo, puedo darme por bien servido. No es nada nuevo, pero voy a volverlo a decir. ¿Quiénes son los fieles laicos? Fíjense, queridos hermanos, que antes del Concilio Vaticano II, para decir quién era el laico, había una definición muy curiosa. Los laicos son aquellos que no son. Curioso. Los laicos son aquellos que no son sacerdotes, no son religiosos. Es muy, muy triste saber que al laico se le definía por lo que no era, en lugar de definirlo por lo que es. ¿Qué hizo el Concilio Vaticano II? Puso las cosas en orden y dijo, en positivo, ¿quiénes son los fieles laicos? ¿Quiénes son? No lo que no son, sino ¿quiénes son? Y entonces estas 5 viñetas que están ahí en la página que ustedes están viendo nos ayudan. Primero, son todos los bautizados, excepto los ministros ordenados y los religiosos. Ahí ya queda claro. Todos los bautizados. Pertenecen plenamente a la iglesia y a su misterio. El laico no es un cristiano de segunda. Como lo veremos también más adelante, ¿qué es el cristiano? ¿Como cristiano de primera o de segunda? No. El laico, por el bautismo, pertenece plenamente a la iglesia y a su misterio. Tercero, tiene una vocación específica. ¿Cuál es la tarea del laico? Buscar el reino de Dios tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Estas dos diapositivas que están pasando, y sobre todo esta, es muy importante para precisar lo que quiero decir en este encuentro. ¿Cuál es la vocación específica del laico? Buscar el reino de Dios, tratando las realidades temporales. ¿Cuáles son las realidades temporales? La ciencia, la cultura, el deporte, el trabajo, el medio ambiente, la familia, la ecología, todo. Lo que un cristiano toque tiene que transformarse según los criterios del reino de Dios. Luego dice la cuarta viñeta que por el bautismo los laicos participan a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. Qué bonito es cuando en las charlas bautismales a los papás y a los padrinos se les explica qué es un laico, qué es un bautizado. Aquel que está configurado con Cristo desde el día del bautismo como sacerdote, profeta y rey. Sacerdote para darle culto a Dios con su vida, profeta porque escucha la palabra y la transmite en el medio ambiente donde está, y también el rey, porque rey como Cristo Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Ese es el criterio de la realeza del cristiano. No un hombre que se hace servir de los demás, sino que ante todo es un servidor de la comunidad. Y por último, dice ese bellísimo número 9 de Christi Fidelis Laici, que los laicos deben tener conciencia no solo de pertenecer a la iglesia, sino de ser la iglesia. Porque pertenecer es como una asociación, un club, algo en lo que yo me anoto. Yo no pertenezco a la iglesia, soy la iglesia. Y eso nos va ayudando poco a poco a ir afinando lo que es la categoría de iglesia. Porque todavía seguimos diciendo es que la iglesia no reacciona, es que la iglesia no dice nada, como si la iglesia fueran los sacerdotes. Seguimos, Fabio. Muy bien. Vamos a hacer en este primer capítulo de exposición, ya habiendo terminado esta introducción, vamos a hacer una aproximación a la realidad. Cuando digo aproximación a la realidad, no estoy solamente hablando de, o me refiero a lo que pasa en Bogotá,
sino lo que pasa en general en el laicado presente en las jurisdicciones eclesiásticas en distintas partes del mundo. Digamos que en primer lugar, la mayoría de los laicos, entre comillas, son mayoría silenciosa, es decir, son más bien personas que en forma pasiva participan de la iglesia, participan de los sacramentos, van a la misa, pero no se sienten protagonistas en la iglesia, ¿no? Ven como que su papel es más bien participativo, pasivo, como que siempre son los destinatarios de alguien que les hable y les diga, pero propiamente la mayoría de laicos está en esa actitud, no porque ellos se lo hayan propuesto, sino porque nosotros, los sacerdotes, los mismos documentos de la iglesia, enseñamos a los laicos a ser como pasivos. Escuchen, hagan silencio, obedezcan, aporten el diezmo, participen allí. Es decir, como una especie de, como dicen los documentos sobre la vida laical, como una especie de infancia laical todavía, como una adolescencia laical en la cual al laicado le hace falta una autonomía, como se presencia, lo veremos después, en muchos momentos de las iglesias y de acá de la Arquidiócesis de Bogotá, donde hemos tenido poco a poco un crecimiento maravilloso del laicado. Luego, hay una actitud, dice, ¿qué es lo que favorece esa pasividad de la mayoría? Pues el clericalismo. Si el padre no está, no puede haber reunión. Todo centrado en el clero. Si el padre no está, entonces no nos podemos congregar, no hay una catequesis, todo tiene que depender del sacerdote. Es una figura que nosotros nos inventamos para generar un protagonismo, y eso viene de siglos atrás, donde, repito, el laico se siente como un destinatario pasivo. Ahí, ¿no? Uno que otro por ahí participa en algo. Me acuerdo yo de una vez una señora que se acercó estaba yo en la parroquia San Manuel Morales, y se acercó y me dijo, ay, padre, yo quisiera participar en la vida de la parroquia. Mire, padre, aunque sea yo le ayudo a arreglar los floreros. Pues sí, yo vi que era una buena voluntad, pero cuando a un laico se le ocurre que lo que puede hacer es arreglar unos floreros, entonces ¿dónde está el ingreso del laico a la vida misionera, a la vida profética, a la vida sacerdotal, como sacerdote real, como sacerdote común? Entonces, digamos que ese clericalismo, afortunadamente, poco a poco y a regañadientes por parte de algunos de nosotros, ha ido debilitándose. ¿Qué otra cosa también lleva a la pasividad de la mayoría? A que hay una religiosidad individualista. Eso nos lo dijo muy bien el diagnóstico del plan de evangelización aquí en Arquidiócesis. Que la espiritualidad que se veía entre las gentes es una espiritualidad como muy entre el Señor y yo, y que no se meta nadie más. Permítanme, les he hecho un cuentico aquí, espero que no me dañe la trama de la exposición. Una anécdota que leí, había un señor que estaba orándole al Cristo, Cristo milagroso, mire, Señor, ayúdame a ganarme esa lotería de 500 millones de pesos que yo necesito. Y el Señor le hablaba al Cristo. Pero al lado de ese señor había un hombre muy sencillo que le pedía, Señor, que yo consiga el mercado para mis hijos hoy. Que yo consiga el mercado para mis hijos hoy. Entonces el señor que pedía los 500 millones se vio y le dijo al otro que estaba ahí rezando por el mercado, le dijo, mira, tenga la plata de ese mercado y no me distraiga aquí al Cristo que yo le estoy hablando. Digamos que es una anécdota medio floja, pero da cuenta de la manera en que nosotros a veces establecemos una relación, entre comillas, directa con el Señor y que nadie nos interrumpa, que no nos llamen a nada, que no nos llamen a ningún grupo, que en la parroquia no nos llamen a nada, que los vecinos no nos
no me llamen. Y si yo vivo en un conjunto, que ojalá hagan la reunión sin mí, porque eso es perdedera de tiempo. Entonces, cuando un cristiano se ubica así en una religiosidad individualista, pues el crecimiento de la comunidad no se ve. Evidentemente, esa pasividad obedece a una actuación, como ya les había dicho, del clero, en un clericalismo que a la gente le gusta, que todo lo haga el padre, pero que no es lo más conveniente y no debe ser y no será. Seguimos, Fabio. Muy bien. Otra característica del laicado actualmente que está ahí expresado es un número decreciente de laicos que viven su adhesión a Cristo. Ya uno ve que ha habido un despertar muy fuerte en parroquias, en las asociaciones y movimientos laicales. Si uno ve el crecimiento de las asociaciones y movimientos laicales y comunidades, eso es impresionante, cómo el Espíritu Santo está hablándole a estas personas y las ha vuelto misioneras. Y voy a decir algo aquí, que espero que no suene a mal, porque los apostolados, a veces los laicos se encuentran ambientes de apostolado muy abiertos, bonitos, de largo alcance, que no encontraron en la parroquia. Es decir, en las asociaciones y movimientos laicales han encontrado un ambiente muy favorable para la comunión y para la misión. En verdad, ese despertar de la nueva conciencia surgió a partir del Concilio Vaticano II. Fue la primera vez que un concilio se encargó de hablar muchas veces de los laicos. El tema de antes era los sacramentos o los sacerdotes. Ahora el Concilio Vaticano II puso el gran tema, el gran asunto, la gran preocupación, el laico en medio del mundo. En el 1.3 encontramos que también los laicos han aprendido a participar dentro de la comunidad eclesial. Hay un creciente número de laicos comprometidos, con el indicativo de que la mayoría son mujeres. En la liturgia, por ejemplo, los que somos viejitos como yo, ustedes recuerdan que en la antigua liturgia era el padre y el sacristán, el que estaba ahí. Eso era algo muy espectacular, que subiera un señor a leer allá en la misa o que lo hiciera una dama. No, pues tremendo. Entonces ya poco a poco, una constatación es que ha habido una participación creciente de fieles que van despertando. Un cardenal americano dijo alguna vez: los laicos, el laicado en la iglesia es como un gigante dormido. Hay de cómo será el mundo cuando ese gigante se despierte. Los fieles en la iglesia son como un gigante dormido. Y cuando ese gigante se despierte, el mundo será distinto. Qué bonito eso. Qué bonito eso para hablar de la riqueza que hay dentro del laico. Y la mayoría mujeres, una gratitud muy grande con ellas. Uno va a las parroquias, a las asociaciones y movimientos, y el porcentaje es tremendo. De 100 hombres que haya, tal vez 10 son, de 100 personas, 10 son hombres y el resto, 90 son mujeres, queridísimas damas entregadas, abnegadas al servicio pastoral. Seguimos, Fabio. Otra manera de que el laico ha ido influyendo poco a poco es su presencia en la sociedad. Antes el laico decía, no, yo voy a la misa y punto. Como que no veían que su fe tuviera que ver con las estructuras físicas, culturales, sociales y políticas. Incluso la gente corría el peligro de ser una cosa en la iglesia y otra cosa por allá en las asociaciones civiles. Ese desvertebramiento, esa incoherencia ha llevado que, por ejemplo, en muchos países, algunos laicos hayan decidido participar fuertemente en acciones cívicas, culturales, sociales y políticas. Estas realidades no son contrarias a la fe, sino que deben ser enriquecidas con la fe. También se observa
El creyente en la vida diaria comprometido en la fe, uno ve hogares muy lindos formados por laicos educados en la fe. Y un tercer aspecto muy importante es que en estas últimas décadas, sobre todo después del Concilio Vaticano II, se ha fomentado mucho lo que llama el voluntariado cristiano. Cuando yo estuve en Ciudad Bolívar, como vicario episcopal, había allí la presencia de unos jóvenes franceses, católicos, que pertenecían a la comunidad Emmanuel. Es una comunidad que nació en Francia, la comunidad laical. Y me parecía tan bonito que esos muchachos se ofrecieran 2 años para venir a estar ahí, en Ciudad Bolívar, atendiendo, todos eran profesionales, fisioterapistas, psicólogos, trabajadores sociales, y venían a servir por esa modalidad del voluntariado cristiano que ahora ya se ha vuelto normal entre las naciones. Es muy bonito. Aquí el señor cardenal, Monseñor Jaime Mancera, también han querido que ese voluntariado cristiano se fomente. Hubo un poco de eso cuando se estableció el comedor para los hermanos venezolanos. Se suscitó desde la parroquia un voluntariado interesante. No sé cómo va esto ahorita, pero es algo muy bonito, el que el cristiano haga presencia en la sociedad mediante los voluntariados. Por otra parte, en el 1.5 hay una constatación también que desde antes del Concilio Vaticano II estaba la acción católica. ¿Qué es acción católica? Es el nombre común con que se llamaron en ese momento todas las asociaciones laicales y movimientos apostólicos. De hecho, el Concilio Vaticano II, en los documentos hay uno que se llama Apostolicam Auctositate. Ese documento está dirigido a los cristianos asociados. La acción católica, tal como venía antes del Concilio Vaticano II, prácticamente se diluyó y dio surgimiento a lo que ahora se llaman nuevas comunidades laicales, asociaciones y movimientos laicales, a los cuales algunos de ustedes, los que están aquí escuchándome, pertenecen y que son una riqueza para la Iglesia en el mundo entero. El laicado organizado, una riqueza. Seguimos, Fabio. Frente a esta realidad de la vida laical, vale la pena indicar dos hechos preocupantes. Uno de ellos es, como lo dice allí la diapositiva, es la dedicación a los servicios internos de la comunidad, dejando de lado los ámbitos de la vida temporal. Y les leo. Esto lo escribió el Papa Pablo VI. La tarea primera e inmediata de los laicos no es la instalación y desarrollo de la comunidad eclesial. Grábense bien eso, por favor. El campo propio de su actividad evangelizadora es el mundo vasto y complejo. Evangelii Nuntiandi, número 70, del Papa Pablo VI. Ustedes se dan cuenta allí que está advirtiendo sobre el querer todos estar dentro del templo, prácticamente dentro de la sacristía. Y yo he conocido en las parroquias gente que pelea, porque yo leo, porque yo soy el que estoy aquí, el encargado de esto, y entonces no le da permiso a nadie más. Se forma como una congestión dentro del templo y de la sacristía, y eso es una pelea que nunca debería existir entre los laicos, porque el lugar propio de la misión del laico es el mundo vasto y complejo, dice allí el texto del Papa Pablo VI. Fíjense usted, y yo quiero subrayar esta idea, el lugar propio no es la construcción propiamente, o la instalación y desarrollo de la comunidad eclesial. Para eso están los pastores. Ahí ya donde viene el capítulo propio del clero, que es lo que hace el sacerdote. Es una tarea directiva de coordinación, de animación. Y el resto va fluyendo solo. Pero si el laico se encierra en la sacristía o cree que su único aporte que puede dar es ayudar a leer un domingo en la misa, o es ayudar a llevar un candelero, o a veces hasta vestirse como si fuera un sacerdote, pues está desenfocado en su tarea, porque su lugar de apostolado es el mundo. El campo propio de su actividad evangelizadora es el mundo vasto y complejo.
Entonces, preocupa eso, que querramos estar solo en la sacristía, en el templo, y no querramos salir como invitó el Papa Juan XXIII cuando convocó el Concilio Vaticano II. Papa Juan XXIII dijo, no, estas sacristías huelen a moho, estos templos huelen a moho, ventilemos las ventanas, que entre el aire fresco del mundo aquí y que nosotros también salimos a tomar el aire fresco del mundo. Eso fue una cosa muy tremenda, que un hombre ya anciano como Juan XXIII fuera el que le pusiera toda esa novedad del Concilio Vaticano II a la Iglesia. Por eso, en la segunda viñeta hace mención a esa, digamos, ese logro no alcanzado. Los laicos no logran introducir en el seno de la comunidad cristiana los problemas y experiencias de la vida del mundo. A veces quieren aparecer como un clero de segundo orden, es decir, ese peligro de encerrarnos, de no traer al hecho diario de la parroquia o de los movimientos, asociaciones laicales. Hay también muchas asociaciones laicales que se han encerrado tanto que no quieren saber ni de las otras asociaciones, ni quieren saber de lo que pasa en el mundo. Entonces aquí recemos y que caigan rayos. Seguimos. Un capítulo que siempre ha generado conflicto, y Fabio, nuestro presidente del CLAP, y los hermanos del CLAP lo saben, es las relaciones entre el clero y el laicado. Podríamos decir que no hay peleas, pero sí hay como desconocimientos. La mentalidad clerical es evidente un obstáculo para la promoción de un laicado adulto. Porque, claro, se sigue considerando al laico como destinatario de la dedicación pastoral del sacerdote. ¿Quién es el laico? Al que yo le enseño. Yo soy el docente y el laico es el discente, el que aprende. Y se busca al laico a veces como un colaborador del presbítero, como un laico útil, dice uno de los escritos sobre la vida laical. A ver, yo busco al laico en cuanto que es útil para que me ayude a llevar aquí, correr las bancas, arreglar los floreros, limpiar los candeleros o ayudarme en la misa, pero lo busco no propiamente para que desempeñe su función en el mundo, sino más bien para que me ayude un poco a nivel de sacristía. Este ambiente un poco clericalista que todavía se mantiene y esta condición como de inmadurez del laicado a su plenitud trae como consecuencias graves, porque el laico puede verse frenado de hacer lo que le corresponde, y por lo tanto su identidad, su misión en el mundo se pierden. Es como si yo tuviera en una orquesta, hablando del nuevo ritmo, el ritmo que va compasado, si yo tuviera en una orquesta un señor que es experto en tocar un instrumento, el violín, por ejemplo, y en lugar de decirle que toque el violín y que se meta a la orquesta, yo lo que lo pongo es a que ayude a barrer ahí la sala donde se interpreta. Son dos cosas muy distintas. Yo, claro, el barrer es muy importante, pero yo le estoy quitando a este violinista que tiene fibra en su corazón y melodía en su alma, que interprete la armonía que sepa, que sabe hacer y la ponga al servicio de toda la orquesta, la ponga a funcionar. Eso es lo que está hablando ahora el nuevo ritmo. Y ahí termino como esta visión panorámica de la introducción que quería hacerles. Voy a tratarles ahora, y me baso en esta viñetica primera que está apareciendo. Dice que para clarificar la identidad y misión de los laicos y al mismo tiempo clarificar la identidad y misión del clero, es necesario tener una visión clara de la Iglesia en dos rasgos fundamentales. La Iglesia es comunión y la Iglesia es misión. Para no hablar de un tercer rasgo, que es subyacente, que está en Christi Fidelis Laici, que se llama de la Iglesia misterio. Podríamos decirlo que la Iglesia es un misterio de comunión y de misión. Es el misterio. La Iglesia es de Dios, por decir misteriosa. Misteriosa no en el sentido de que tiene algo oculto, sino que obedece a un plan de Dios. Y esa Iglesia misterio es también Iglesia comunión y esa Iglesia misión. Lo uno y lo otro.
no lo uno sin lo otro. Sigamos adelante. Ustedes recuerdan, y todavía se comenta y lo han dicho en muchas conferencias, los que saben de todos estos temas y los mismos laicos ya lo conocen, que la visión que primó y aún prima, o que está como en la mentalidad de la gente, es que la iglesia es como una pirámide que tiene el puntico allá más delgado arriba, donde está el Papa, es en lo máximo. Después vienen los obispos, después en otro escalón los sacerdotes, después los religiosos, y por último los laicos, ahí dejémoslos de últimos, como en una pirámide extraña, donde hay como una especie de presentación más que todo jerárquica de la iglesia. Y esa visión piramidal, pues es el modelo que transcurrió durante mucho tiempo y todavía subsiste. Algunos sacerdotes seguimos pensando que somos pues lo máximo en la iglesia y que los laicos ahí son como creyentes de segunda. Eso está revisándose muy poco a poco. Conocemos diócesis, conocemos parroquias, sacerdotes y laicos muy lindos integrados en esa segunda categoría que es propia del Concilio Vaticano II en Lumen Gentium número 9. La iglesia no es una pirámide, la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Iglesia es misterio, comunión, misión, pueblo de Dios. No es una pirámide con unos arriba y otros abajo, o como yo les contaba antes, bueno, los laicos su función es que traigan plática para la iglesia y eso es todo. No, yo creo que este documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, abrió unas nuevas perspectivas muy espectaculares, precisamente para que nosotros pudiéramos, en la medida de lo posible, renovar la imagen de iglesia. No sé si ustedes se acuerdan de esa expresión, cómo el Papa Francisco llama hoy a la iglesia. Dice él, el santo pueblo fiel de Dios. Esa expresión la suele repetir, el santo pueblo fiel de Dios. Y por eso nos recomienda a los sacerdotes que tratemos a los laicos con cariño, que comprendamos a veces sus necesidades, que miremos la riqueza que hay en el corazón de cada laico, que a ninguno descalifiquemos, que a todos los tengamos en cuenta, que en una parroquia no hay cristianos de primera y cristianos de segunda, así como en la iglesia no hay cristianos de primera ni cristianos de segunda. Eso es muy bonito. Seguimos, Fabio. Si la iglesia es comunión, entonces, es muy importante precisar en qué sentido es comunión. Esta comunión no es de orden sociológico. Por eso la iglesia no es un club, ni es un equipo de fútbol. Son instituciones humanas valiosas, pero la iglesia no es de orden. Nosotros nos asociamos no porque quisimos hacerlo, sino porque el Señor en su gran misericordia por el bautismo nos va haciendo su pueblo, como piedras vivas que vamos haciendo parte de la gran construcción de la iglesia. Tampoco es de orden jurídico. Yo soy cristiano porque tengo una partida bautismal o porque hay un decreto donde a mí me dicen que yo soy perteneciente a la iglesia, o porque eso me da a mí una oportunidad de recibir unos sacramentos. No ese es el énfasis. Dice la tercera viñeta que la comunión es obra del Espíritu Santo. Es una comunión de orden espiritual, no de otro orden. Por lo tanto, si es una comunión de orden espiritual, no sociológico ni jurídico, no hay en la iglesia sectores que gozan de la garantía del Espíritu ni sectores privados del Espíritu. Como unos grupos que tienen más Espíritu Santo y otros que tienen menos Espíritu Santo. Yo admiro mucho la renovación carismática, pero
Al principio me costó un poco entender porque me parecía como que había allí un énfasis muy fuerte de la presencia del Espíritu Santo en ellos. Y es, así es porque ellos caminan en el Espíritu, en la vida en el Espíritu. Pero no solo ellos, todos los seres humanos que estamos bautizados, incluso sobre los que no están bautizados, también el Espíritu aletea e inspira. Luego la iglesia comunión incluso no solo involucra a los sacramentalmente bautizados, sino a todos los hombres de buena voluntad. La iglesia va más allá de un concepto jurídico o sociológico o de una organización. Uno a veces piensa, ¿cuántos hermanos en el mundo son como si fueran de la iglesia? Su bondad, su alegría, su espíritu de servicio, el respeto por la dignidad humana, todo eso. Tienen unos valores evangélicos al máximo. Entonces no podemos hoy decir es que la comunión es de orden sociológico, jurídico, sino ante todo es una construcción del Espíritu Santo que sopla donde quiere, que inspira cuando quiere y que habla donde quiere. Esa es la verdad. El Espíritu Santo no separa a nadie de los demás ni los sitúa por encima de otros. Como hacerme aquí a un lado, porque nosotros aquí en este grupo sí tenemos el Espíritu Santo y los de allá que no sé qué, eso no es propio de una espiritualidad de la comunión. Recuerden ustedes que el Papa Pablo Juan Pablo II, uno de los últimos documentos bellísimos que lanzó a la Iglesia fue Novo Milenio Ineunti. Y allí, en ese capítulo, en el número 43 de Novo Milenio Ineunte, fue en el que él propuso que había que trabajar intensamente por una espiritualidad de la comunión, y en la espiritualidad de la comunión no se descalifica a nadie. En la espiritualidad de la comunión, todo lo que le pase a los demás nos importa, no como un chisme, sino como una oportunidad de ayuda. Y también habló en ese número 42 de crear espacios de comunión. Espacios de comunión. Eso contradice totalmente la actitud individualista de la que ya hablamos atrás y de la inconveniencia de la misma. Seguimos, Fabi. Vivir la comunión implica también una palabra que nosotros hemos ido aprendiendo con el tiempo, que es la corresponsabilidad. La comunión nos exige que una iglesia corresponsable, es decir, el Papa tiene sus responsabilidades, el clero, los religiosos, los laicos casados, los laicos solteros, el laico científico, el laico deportista, el laico maestro o docente, el laico que construye una casa, el laico que maneja un bus, un transporte, el laico que vende un producto, que está detrás de un mostrador en una tienda, la niña que atiende el supermercado. Eso es una cuestión de corresponsabilidad que está en el mundo. Y en ese sentido, todos los miembros de la iglesia somos necesarios. Ustedes recuerdan el símil del cuerpo y de los miembros que es propio de San Pablo, que él dice que en el cuerpo humano ningún miembro sobra y que al contrario, los que a veces calificamos como miembros de menor valor, los debemos rodear de altísima estima. Eso es toda una propuesta muy linda, no es el caso hablar aquí, pero sí ese símil que trata San Pablo del cuerpo para comparar la iglesia, los miembros y un solo cuerpo, pues es muy importante porque en un cuerpo ningún miembro debe ser descalificado, ningún miembro debe ser desoído y todo el cuerpo debe trabajar para cada una de las partes y todas las partes para el bien del cuerpo. La última viñeta que está ahí dice que la corresponsabilidad debe ser orgánica y diferenciada. Precisamente esta parte es muy importante porque la comunión hay que organizarla. Lo bonito de la iglesia es, y esa sí es una de las tareas de la jerarquía, ayudar a organizar la vida comunional de la iglesia.
porque si no hay quien organice, se forma un desorden y un caos, este grupo va por allí, este párroco va por allá, y entonces no, nos alejamos del proyecto de Dios, de Cristo Jesús. Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Todo lo que sea dispersión, todo lo que sea rebeldía y desobediencia en lo que dicta el Espíritu, eso es contrario a la iglesia, a este aspecto de la comunión tan importante. En el siguiente punto, vemos que esa corresponsabilidad tiene unas exigencias muy concretas. Primero, y eso también es tarea del clero, de los que ejercemos tareas de dirección y representamos a Cristo cabeza en la iglesia. La cabeza, ustedes saben, es la que ordena el bien de todos los miembros. Esa corresponsabilidad exige una distribución adecuada de las tareas en un clima de comunión y complementariedad. Distribución adecuada de las tareas. No todos haciendo lo mismo, sino cada uno según sus posibilidades, haciendo lo que el Espíritu Santo le dicta en coordinación con sus pastores. También una exigencia de la corresponsabilidad es que no haya ni inhibiciones ni extralimitaciones. El presbítero debe hacer lo que le corresponde y el laico lo que le corresponde. Repito, es como muy, muy confundidor ver que el laico quiere ser como un sacerdote y el sacerdote quiere dárselas de laico. Son dos cosas completamente distintas. El sacerdote es consagrado por la ordenación sacerdotal para el servicio del cuerpo y no puede hacer lo que los laicos hacen en medio del mundo. Se requiere también, en tercer lugar, una pedagogía de participación. No basta con que el sacerdote o el líder de un movimiento le diga a usted participe, hay que formarlo para que participe. Y formar para participar es enseñarle primero a la persona que no está solo para obedecer cosas o para hacer lo que le mandan, sino para ser propositivo también. Un laico tiene que ser propositivo, creativo. Si no fuera así, no habría ni un movimiento ni una asociación. Y muchas parroquias han sido muy lindas porque los laicos son los que le han dado ideas al párroco. Padre, hagamos esto, hagamos esta misión. ¿Por qué no vamos por allí? ¿Por qué no vamos por allá? Eso ha sido espectacular. ¿Por qué? Porque ha habido progresivamente una pedagogía de participación. Y yo sí creo que el plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá ha trabajado mucho en esa pedagogía de Dios. De hecho, uno de los criterios del plan es trabajar con esa pedagogía. La pedagogía de la participación. ¿Cómo enseñarle al laico y al presbítero a hacer lo que deben hacer y no invadir terrenos? Yo creo que ahí debe haber un gran trabajo en esa cuestión de la pedagogía de la participación. También es importante asegurar cauces de participación y corresponsabilidad. Por eso, aunque a veces sea aburridor, es conveniente que en las parroquias, en las asociaciones y movimientos, haya asambleas, consejos, comisiones, estudios. El laico tiene que estudiar la iglesia. Es una manera, por ejemplo, este diplomado es una forma de prepararse. Si se quiere salir como de esa pasividad, ¿cómo hago yo? ¿Cómo aporto? ¿Será que siempre debo seguir haciendo lo mismo? ¿O más bien, inspirado por el Espíritu y guiado por mis hermanos laicos y por mis hermanos sacerdotes, yo puedo proponer algo? Hombre, no, hay que asegurar cauces de participación por estas asambleas, consultas, encuestas, comisiones de trabajo, investigaciones son muy importantes, muy importantes. Y también romper el círculo vicioso que siempre se ha dado. ¿Cuál es el círculo vicioso? Es muy sencillo. La iglesia es clerical porque los laicos no participan en nada. Y la otra frase, al contrario, los laicos no participan en nada porque la iglesia es clerical. Se parece a ese cuento de esa señora en una parroquia que decía, es que yo siempre que voy a confesarme
miro el confesionario y ahí no está el padre. Y el padre decía, yo cada vez que me siento a confesar, miro el templo y ahí no hay nadie. Entonces, cuando ese círculo vicioso se mantiene así, es el de echarle la culpa al otro de que la cosa no funciona porque el otro no funciona. Eso lo tenemos que corregir porque se trata de un trabajo de corresponsabilidad. Y terminando este punto de la comunión, es muy importante anotar que los presbíteros y laicos en una iglesia comunión deben tener unas características muy, muy claras, aclarando que la diferencia entre el clero y el laico no debe entenderse en términos de actividad y pasividad. El sacerdote es el activo y el pasivo es el laico, de superior e inferioridad. Entonces, el padre es el superior y el laico es el inferior, o de mediación, esperando que el sacerdote sea el único mediador de todas las cosas que pasen en la parroquia. Esa figura tenemos que irla acabando. El único mediador es Cristo Jesús. El sacerdote representa a Cristo mediador, pero la mediación también es un asunto de trabajo del laicado en el mundo. Por medio mío, como instrumento del Señor, muchos pueden conocerlo, amarlo y seguirlo. O al revés, por mi medio, muchos pueden escandalizarse de la fe y alejarse de Cristo. Por eso en la segunda viñeta es muy importante anotar cuál es la diferencia finalmente entre el sacerdote y el laico. Ya dijimos que el bautismo los hace de común dignidad. Dijimos también que en la iglesia no hay superbautizados. El Papa tiene el mismo bautismo del campesino más sencillo, más humilde de una vereda de un bar. No hay bautismo de primera clase, ni de segunda ni de tercera. Así la gente a veces diga, ay, es que a mí me gusta el bautismo solo para mi hijo. Pues puede ser que lo haga para su hijo, pero no es mejor que el bautismo que le dimos a 50 niños el mismo día. Incluso la iglesia anhela que sean bautismos comunitarios, que se sienta la celebración de la iglesia. La última viñeta precisa, ¿qué es lo del presbítero? El presbítero actúa en nombre de Cristo cabeza. Eso es lo propio. ¿No? El laico no es cabeza porque el presbítero es el que ejerce. Pero el presbítero tiene el deber de representar o hacer presente a Cristo cabeza. Y la cabeza normalmente orienta, la cabeza dirige, la cabeza organiza, la cabeza también corrige el camino, si hay que corregirlo, pero son tareas bien, bien distintas y según lo delimita precisamente allí el texto de Presbítero Honoris, el número 2. Pasamos al tercer punto, que es el de la iglesia misión. Ya lo dijimos, la iglesia entera es misionera, la iglesia no es para sí misma, la iglesia existe para evangelizar, lo dijo el Papa San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi número 14. Y esa tercera viñetica es muy importante. Voy a detenerme un minutico, ya se nos está acabando el tiempo. El sujeto de la acción evangelizadora es toda la comunidad eclesial. Aquí hay un paso muy importante, y es que aunque nosotros individualmente podemos hacer tareas pastorales y evangelizadoras, que es muy importante, lo que de verdad se convierte en un sujeto evangelizador es la comunidad eclesial. Entonces, miremos lo bonito. Una parroquia bien organizada, bien misionera, se vuelve ella misma, sin necesidad de hacer mucha bulla, se vuelve misionera. Porque ella es sujeto de la acción evangelizadora. Una asociación y movimiento, una comunidad de laicos, bien que lleven el Espíritu de Dios en su corazón, una ferviente misión en su corazón, unas organizaciones misioneras, una expansión, eso se vuelve contagioso, como decía el Papa Benedicto XVI, que la fe no se expande por proselitismo, sino por contagio. Es decir, la vida de vivir de este movimiento, de esta comunidad, es tan bonita, es tan atractiva, que algunos querrán hacer parte de ese apostolado que propone el movimiento de la comunidad laical. Lo mismo en la parroquia. En una parroquia, cuando no pasa nada, pues no pasa nada y los fieles siguen en la inercia hasta el último día. Entonces, no, nunca sucede nada. Pero la iglesia entera es misionera.
Por otra parte, la iglesia está en medio del mundo. ¿Dónde es que la iglesia ejerce su misión? La iglesia ejerce su misión en el mundo. ¿Sí? No tiene sentido, como lo decía hace rato, estar todos en el templo agrupados, olvidándonos de lo que pasa en el mundo. Ella misma, la iglesia entera, no solo los laicos, sino toda la iglesia, incluidos los ministros sagrados, los religiosos, todos tenemos como una especie de dimensión secular. ¿Qué significa la palabra secular? Siglo, mundo. Toda la iglesia tiene sentido si está en el mundo. Y lo que el Señor dijo al final del Evangelio de Mateo, id al mundo entero, id al mundo entero y evangelizad. Y el mundo entero y la iglesia está en todas partes. Qué bonito lo que poco a poco hemos ido cambiando. La iglesia ya no es el obispo solo, ni el sacerdote. La iglesia es el laico que está en el hogar. La iglesia es el laico que está allí y está allá. Me acuerdo mucho que San José María Escrivá de Balaguer hizo un énfasis muy grande sobre eso. Precisamente desde el Opus Dei, yo no soy del Opus Dei, pero valoro esa obra porque le hizo caer en cuenta al empresario, al obrero, al empleado, a todo el mundo, que él es iglesia y que el altar de su trabajo es el escritorio y que el altar de su trabajo es la máquina con la que trabaja o el carro que maneja o la tarea que tiene en medio del mundo. Seguimos, Fabio. La iglesia misionera, punto 3.3, en cuanto que ella tiene el encargo de servir al reinado de Dios. De servir al reinado de Dios. La iglesia no es el reino de Dios. Es un error confundir la iglesia con el reino. No. La iglesia no es el reino de Dios, sino que es la comunidad que anuncia el reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Es Cristo. Cristo es verdad, es vida, es santidad, es gracia, es justicia, es amor y paz. Acuérdense ustedes que hace más o menos un mes largo leímos esas parábolas en el Evangelio Dominical. El reino de Dios se parece a un tesoro escondido. ¿Quién es ese tesoro escondido que le cambia a uno la vida cuando lo encuentra? Cristo. Esa perla preciosa por la cual yo vendo todas las demás propiedades que tengo y compro la perla. Pues Cristo. El reino de Dios es Cristo. Y la misión propia del laico es anunciar el reino de Dios en medio del mundo, dice el texto siguiente. Es decir, es anunciar a Cristo. A los laicos les corresponde, por propia vocación, buscar el reinado de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Esta frase es famosísima, está en Lumen Gentium número 31. ¿Cuál es la tarea propia del laico? ¿Cuál es? Esta. Buscar el reino de Dios, el reinado de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Continuamos, Pablo. Tres actitudes fundamentales que la iglesia debe tener nosotros como laicos en el mundo. La iglesia ha de reconocer y respetar el valor propio y autónomo del mundo. Por lo tanto, no debe subordinar lo temporal al poder espiritual. Pues muchos laicos dicen, no, es que ahora no era como antes que el sacerdote mandaba y el alcalde obedecía. No, esos tiempos de cristiandad ya pasaron. Y la iglesia, en el número 2, dice, no se puede identificar con ningún sistema político, económico o social, Gaudium et Spes. Esto sí que es importante. Algunos han creído, y Fabio lo sabe y los del CLAP lo saben, los que pertenecen a los movimientos, que el año pasado en la conferencia episcopal hubo un grupo de laicos, no sé de dónde salieron de mi cuento, de que iban a fundar un partido político. Los errores más grandes que han tenido los laicos es fundar partidos políticos. Porque la iglesia no es un partido político, ni es liberal, ni conservadora, ni marxista, ni no, no. La iglesia es del Señor. Nosotros tenemos diferentes partidos. Nosotros participamos en esto o aquel, militancia política. Estamos en esta cuestión económica.
Pero la iglesia no se puede identificar con un modelo económico tampoco. Que la iglesia es capitalista, falso. Que la iglesia es humanista, tampoco. Que la iglesia es, no, no, porque nosotros, el reino de Dios no se confunde con las cosas de la tierra. Hay que predicarlo para que las cosas de la tierra se transformen. La iglesia también, como actitudes fundamentales, entonces la primera actitud fundamental es que la iglesia no se debe confundir con nada político, ni económico, ni social. Son propuestas que van saliendo. Aquí incluso hubo una cuestión que llamó Laicos por Colombia. Y entonces la gente pensó que eso ya era pues el cambio de Colombia. No. El partido de Laicos por Colombia pues es compuesto por personas también frágiles y caducas. Ha de ser servidora de la sociedad y ha de colaborar con todos los que promueven el bien de la humanidad como instauradora del reino de Dios. La iglesia jamás puede ir en contravía de las grandes iniciativas que hay de bienestar para el mundo, sobre todo cuando son hechos por gente de muy buena voluntad. Seguimos, Fabi. Frente a esa presencia de la iglesia en el mundo hay tres graves tentaciones. Una tentación integrista, que es volver a la antigua cristiandad que les decía hace rato. No, es que no, antes se enseñaba el catecismo, antes, no, ya esa cristiandad pasó. Ustedes se acuerdan que los sacerdotes hablaban y eso todo el mundo tenía que, hoy, ya no. Ya hoy somos una voz más en medio de tantas voces. Ya no somos la única religión aquí, los católicos, ¿no? Los hermanos de otras expresiones religiosas también son escuchados y tienen derecho a predicar su fe y tienen derecho a hacer un trabajo evangelizador en la línea de sus propias doctrinas. Otra tentación grave frente a la presencia de la iglesia en el mundo es la tentación de un gueto sociológico, una pequeña cristiandad en el seno de la sociedad moderna. Eso es muy peligroso en algunos grupos. Vamos a asociarnos aquí y vamos a defendernos de esta crueldad del mundo. Entonces parece como el cuento del avestruz. Metamos la cabeza dentro de la arena y el cuerpo está por fuera, pero metamos la cabeza dentro de la arena porque si la metemos pensamos que no le va a pasar nada al cuerpo. Eso es una cuestión una tentación muy grave. Y luego también ahí está la tentación del repliegue social, que es parecido a la anterior. Entonces busquemos refugio en el interior de la iglesia, metámonos allá, lo que mucha gente dice, no, yo me dedico a rosar, voy a la misa y que no se metan conmigo nada más. Muy bien. El cuarto capítulo de mi exposición tiene que ver propiamente, ya hablamos de la iglesia comunión, de la iglesia misión, de las tareas del laico en la iglesia, y el quinto capítulo tiene que ver con las tareas del laico en el mundo, pero ya se las he expresado. No me voy a demorar mucho aquí en las tareas del laico en la iglesia. Digamos con el punto 4.1, que hay diversidad de vocaciones, carismas y servicios, por el cual las personas tienen que descubrir su propio apostolado en la iglesia. En segundo lugar, en el 4.2, los laicos ejercen una tarea profética. Esto tiene que estar ante todo asociado con el ministerio de la palabra. Es verdad que los sacerdotes estamos instituidos oficialmente para predicar la palabra, pero es función propia del laico también estar participando en procesos de catequesis, predicación, anuncio del mensaje de Cristo. A mí me llamó la atención mucho porque hace un par de años, cuando fueron los retiros carismáticos, los que predicaron no fueron los sacerdotes, sino los laicos. Es decir, era raro más bien ver al sacerdote predicando los retiros carismáticos. Fueron los laicos los que hicieron eso. Fue algo muy lindo, muy lindo. Eso es en la tarea profética. En el 4.3 se habla de la tarea cultual de los laicos. La primera tarea que al laico le corresponde es darle culto a Dios con su propio cuerpo. Eso está en Romanos 12.1, el culto espiritual. ¿Cuál es el culto que a Dios le agrada? Que cada uno se ofrezca como hostia viva, inmaculada y santa. El culto espiritual del laico no tiene que ver estar asociado directamente con la liturgia. Está con la liturgia, pero es un culto que él le da a Dios con su vida, donde quiera que está, donde quiera que vive. Él es un sacerdote que se inmola todos los días en su trabajo, haciendo las cosas bien, trabajando con honestidad. Esa es la tarea cultural de los laicos. Es evidente que pueden participar en la liturgia. Ahí sí ya viene un agradecimiento de los laicos que
se echan al hombro la parroquia, organizan lectorado, organizan el ministerio de la liturgia, el ministerio de proclamadores de la palabra, los ministros de la comunión, bueno, y que hacen un ejercicio muy, de mucho apoyo al sacerdote. Pero eso es una tarea de carácter evidentemente cultual, evidentemente cultural. Y abajo la última viñeta dice que por necesidades especiales el laico puede presidir boda, bautizar y presidir exequia. ¿Cómo así? Sí, en algunas partes del mundo donde no hay sacerdotes ni religiosos, pues el laico como miembro vivo de la iglesia, de igual dignidad, pues el obispo de la diócesis le puede delegar, hombre, encárgate tú, el sacerdote aquí no viene sino cada 2 años, entonces encárgate tú cuando hay un par de enamorados, haga el favor y hace toda la parte jurídica para que se puedan organizar, bautice los niños que vayan naciendo y cuando hay un difunto, por favor, presídale una exequia. ¿Cómo así que porque no hay un sacerdote, no puede haber exequias? Son, digamos, que necesidades especiales que la iglesia haya considerado darle esas responsabilidades a los laicos. Y en las tareas pastorales, que es el número 4.4, las tareas pastorales de los laicos deben estar coordinadas con los pastores, porque los pastores son la cabeza de la iglesia. Hacen la tarea que se les corresponde según las vocaciones y carismas del pueblo de Dios. El presbítero, como representante de Cristo, principio de vida, se dedica a animar, suscitar y promover las vocaciones a esos apostolados. Y como representante de Cristo, principio de unión, procura coordinar el trabajo de los laicos, para que no haya enfrentamientos. Yo creo que es rara la parroquia donde los laicos no tienen rifirrafes precisamente por el ejercicio de su ministerio. Eso no debería ser, pero sucede a veces. Por último, una palabrita sobre los ministerios laicales. Ustedes recuerdan que los ministerios laicales fueron oficializados hacia la década del 70 con un documento del Papa Pablo VI donde ya permitió que los laicos pudieran dar la comunión en la mano, que pudieran dar la comunión a sus hermanos, que los laicos pudieran también proclamar la palabra oficialmente, incluso instituidos en las parroquias. En algunas diócesis todo eso ha cogido mucha fuerza. Hay institución de lectores, cantores, verdadera ministerialidad de la iglesia. ¿Qué significa la palabra ministerio? Significa servicio. ¿Qué es un laico para sus hermanos? Un servidor. ¿Qué es un sacerdote para sus hermanos? Un servidor. Ya lo dijimos atrás. Y el último capítulo, que son las tareas del laico en el mundo. Yo solo quiero subrayarle esta partecita aquí, que está en Evangelii Nuntiandi número 70. ¿Cuál es el trabajo del laico? Yo diría, y les pido el favor, ya nos quedan 7 minuticos, concentrémonos bien. ¿Cuál es la tarea como laico en el mundo? Y escuchemos lo que dice este párrafo. El campo más propio de acción del laico es el mundo. La política, la economía, la cultura, el arte, los medios de comunicación, la familia, la educación, el trabajo profesional, la salud, el medio ambiente, todo eso es el lugar, el ámbito donde el laico ejerce su apostolado. Que no, que en esa parroquia no hay nada que hacer. Pues será usted, está diciendo que en el culto no hay nada que hacer y que ya todos los candeleros están ocupados, pues ya cada uno tiene un candelero, pero en su hogar usted tiene mucho que hacer. En su universidad usted tiene mucho que hacer. Con sus vecinos tiene mucho que hacer. Y por eso dice la segunda viñeta, no es suficiente el compromiso dentro de la comunidad eclesial. Tienes que salirte de la comunidad para ir a otro lado. El 5.2 dice que el carácter secular es lo propio y peculiar de los laicos. Lumen Gentium número 31. Fíjense que dice que el carácter secular, no el carácter sacral. El cristiano es un santo en medio del mundo. Y ese carácter secular es el que lo lleva y lo empuja a dar testimonio con su palabra y con su ejemplo. A los laicos competen propiamente, aunque no exclusivamente, las tareas y el dinamismo seculares. En el 5.3,
Hay una frase en la segunda viñeta muy bonita del Papa San Juan Pablo II en Christi Fidelis Laici, donde él dice, San Juan Pablo II alerta de la tentación de reservar un interés marcado por los servicios y las tareas eclesiales, descuidando las responsabilidades específicas en el mundo profesional, social, económico, cultural o político. Vuelve a incidir lo que ya hemos dicho muchas veces atrás. La función propia del laico no está dentro del templo, no está en la sacristía, no está dentro del el ámbito incluso de las aulas propiamente de la casa cural, en los salones. El campo del laico es el vasto mundo, amplio y vasto mundo, dice Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi. Por lo tanto, el 5.4, el compromiso del laico es un compromiso de transformación del mundo. Transformar el mundo. Propiamente el oficio del laico no es transformar al sacerdote, porque ¿qué? Los sacerdotes tenemos los obispos que nos van ayudando y nos van ayudando, y los laicos también, por supuesto, nos ayudan, pero es que tanto cruce entre en las sacristías, tanto ir y venir ahí dentro del mismo remolino de fieles, eso no es lo que desea el Señor. La presencia de los laicos en el mundo debe ser transformadora, ya eso lo hemos hablado varias veces, y el 5.5 vuelve y lo repite, hacer presente a la iglesia y en el mundo. Y hay una frase muy linda ahí que empata precisamente con el plan de evangelización de la arquidiócesis, porque dice, los laicos están llamados particularmente a hacer presente y operante a la iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede ser sal de la tierra ni luz del mundo, sino es a través de ellos. En Christi Fidelis Laici hay un texto donde dice que los laicos pueden llegar a los sitios donde a un sacerdote le está prohibido ir, o no alcanza a ir, no puede ir, o una religiosa, pero el laico sí está ahí. Y un laico en un lugar de trabajo, en un ambiente social, es como una velita encendida, para que los que vean ese laico llevar a Cristo en su corazón, se iluminen con esa presencia. Vosotros sois sal de la tierra, sois luz del mundo, son levadura que hace fermentar la masa. Eso es lo que llama compromiso evangelizador. Eso es muy lindo y es prácticamente, aquí estaría como el resumen de todo el plan de evangelización. ¿Qué es lo que se espera de un laico que se adhiere a Cristo Jesús, que ayude a transformar el mundo? Es importante también en el 5.5, ya estamos terminando, que en el 5.6, perdón, que los laicos lleven a la parroquia sus alegrías, sus tristezas. Miren lo que dice allá Apostólica Nautuositatem, documento sobre la vida laical. Acostúmbrese los seglares a presentar a la comunidad de la iglesia los problemas propios y los del mundo para examinarlos y solucionarlos por medio de una discusión racional. Lo curioso es que nosotros en la parroquia solo hablamos de las lecturas, de la liturgia. ¿Cuándo vamos a hablar en las parroquias de los problemas de la sociedad, del mundo? Toda esa dimensión social de la iglesia de la que tanto está insistiendo el plan de evangelización en la arquidiócesis de Bogotá. Por último, hay aquí un capítulo sobre el apostolado asociado al cual pertenecen ustedes. Es importante impulsar el asociacionismo. La iglesia es comunión. El trabajo asociado favorece el cultivo de la propia espiritualidad laical, ayuda a la formación integral. El trabajo asociado madura la conciencia de pertenencia a la iglesia, allí es más fácil discernir la propia vocación y se favorece y se incentiva el compromiso transformador. ¿Por qué el apostolado asociado es tan importante? ¿Por qué es tan importante que existan asociaciones y comunidades laicales? Porque son lugares y espacios de comunión y participación, fomento de la espiritualidad y la vocación para el servicio del rey. Por último, una síntesis, supersíntesis de todo lo que acabo de decir. ¿Cuál es el perfil del laico entonces? Allí tenemos algunas características. El perfil del laico, Fabio, el punto 6. Que es como un capítulo sexto ya de remate. Eso. ¿Qué es un laico? O sea, ¿cómo es lo que Dios quiere según lo que yo leí en estos documentos y en el texto que acabo de explicar, que está, esto, lo que yo acabo de decir está fundamentado especialmente en el libro del Pablo, del padre Pagola, que se llama La Hora de los Laicos,
las ideas y la estructura de la exposición la hice tomando la del padre Pagola, se llama así, La Hora de los Laicos, un fascículo muy pequeño, muy bonito. Seguidor de Cristo, discípulo, misionero, adherido fuertemente a Cristo, plan de evangelización. Enraizado en la palabra de Dios y en la Eucaristía. Un laico va creciendo con la escucha de la palabra y la participación eucarística. El servicio del reino de Dios, que es renunciar a toda clase de ídolos y falsos dioses para trabajar por un mundo más fraterno. Y en cuarto lugar, en continua formación. Esto que están haciendo ustedes con su diplomado, formarse, capacitarse para vivir la comunión y la misión en comunidad, en equipo, en sinergia, decía el cardenal Rubén. La sinergia es la suma de fuerzas, porque uno solo no hace nada y muchos haciendo poquito hacen bastante. Yo quiero agradecerle a Dios que me ha concedido la gracia de participar en esta reunión. Muchas gracias a todos, bendiciones. Ahí les dejo una bibliografía también. Que Dios los bendiga y los acompañe. Espero que Dios me conceda la oportunidad de verlos otra vez en alguna de las reuniones que hacemos. Están muy invitados para el 19 de septiembre a las 4 de la tarde. Vamos a estar en red con el señor arzobispo, que nos dio un espacio para que las asociaciones y movimientos laicales y todos los laicos de la arquidiócesis en Bogotá hablemos de esto, de la presencia del laico en el mundo y en la iglesia, su identidad y su misión en el mundo de la iglesia, misterio, comunión. Que Dios me los bendiga, que los proteja y los guarde. Esta imagen del Sagrado Corazón que me lo regaló una laica en una de las parroquias me pareció tan lindo porque ella me dijo: Padre, yo ya estoy cerca de morirme y entonces yo quiero que usted tenga mi Sagrado Corazón y lo lleve como recuerdo mío y de mi fe de creyente. Una señora muy participativa que me dio muy buen ejemplo de cómo era una buena mujer, esposa, mamá, educadora de sus hijos y buena vecina. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz tarde. Gracias.